Buenas, buenas, ¿cómo están, chicas? Bienvenidas nuevamente a este su canal. Gracias por estar aquí, por darle play al videito, de verdad, muchísimas gracias. ¿Qué les cuento, chicas? Que hoy estamos día jueves. Gracias a Dios estamos bien, con ánimo, con alegría, chicas, que es lo más bendecido. Ustedes ya se dieron cuenta, chicas, que me puse a lavar el patio de aquí atrás de la casa, me puse a lavarlo, chicas, porque pues ahí es donde salen también mis perritos a hacer del baño y ahí juegan cuando se puede y en fin, chicas, entonces es un lugar que siempre tengo que estar limpiando y lavando. Pero como todas mis mañanas ahora que hay calor, siempre me hago un cafecito rico frío, chicas, porque de verdad que merecido lo tengo. Qué delicia, de verdad. Ay, ese cafecito, miren, está. No es por nada, miren, chicas, pero a mí ese café frío me queda súper rico. Les acabo de publicar video el día de hoy.
tempranito, porque anoche ya no se los quise publicar porque ya era muy tarde, ya eran como las 9 de la noche, 10 de la noche, dije, ay no, ya no, ya todas van a estar dormidas, porque mucha gente de México que me ve, chicas, o de Centroamérica, o de España, o de otros lados, entonces yo digo, no, ya no va a ser hora de que yo lo publique, mejor ahorita en la mañana, y así ustedes hacen la limpieza junto conmigo, en fin, chicas. Ahorita ya me entré, ya la cama sí ya la dejé tendida desde la mañana, ya desde que me levanté. Hoy estamos primero de julio, hoy es el mes más alegre de mi vida, porque fue el mes donde yo nací, chicas. Yo nací en julio, pero ahí les voy a decir el día después. Pero sí, en estos días cumplo años, chicas, y ay no. Ya después uno de cierta edad, uno ya no quiere cumplir años, amigas, porque ya va uno de pique, pero pues ni modo. Así es la vida, así nos toca y pues qué podemos hacer, ¿verdad? Me anda escribiendo mi suegra. Entonces, pero las quería saludar. Ahorita me voy a poner a lavar mis esponjas, las Beauty Blend. Las voy a poner a lavar ahorita porque las tengo sucias, entonces las quiero lavar. Aquí tengo música, miren. Pero sí, les quería enseñar cómo lavaba el patio de afuera. Le echo aroma también, pues, quiera que no. Y ya vieron, el calor altera a veces un poco los olores. Entonces echo olor también para que huela rico. En fin, chicas. Ahorita quiero lavar mis Beauty Blender y después me quiero poner a editar el video de hoy. No de hoy, de mañana. Pero me tenía que tomar mi cafecito, chicas. Y además al rato desayuno. A ver qué hacemos el día de hoy, chicas, porque hoy no tengo nada planeado. Lo que sí tengo que hacer es ir a dejar un pedido. Eso sí tengo que ir a hacer. Entonces, lo primerito. Y luego de eso, pero ando esperando que mi amiga se despierte, porque ella se despierta tarde porque trabaja de noche. Entonces ya se levanta tarde, chicas, y ando esperando eso. Y pues bueno, ahora sí. Vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Amigas, ya me arreglé poquito, miren, me hice este maquillaje el día de hoy, me puse estas pestañas algo escandalosas y me volví a hacer las cejas así estilo orgánicas que le dicen. Ya me eché una arregladita, chicas, ya estoy lista, ya me cambié también, me puse esta blusa, este short y estas sandalias y así es como estoy ahorita. Me sigo tomando mi cafecito poco a poquito. Todavía no he desayunado. Y les cuento que hoy no me trajeron al nene porque Zully descansó. Le avisaron a última hora que iba a descansar. Entonces, no me lo traje. Voy a tirar esta cajita de unas cosas que pedí. Y sí, chicas, ahorita me puse... No hay luz aquí. Espérenme, voy a componer la luz, ¿ok? Ahí ya se mira más clarito, ¿verdad, amigas? Ahí es que estaba todo oscuro. Ay, aquí de una vez de pasa de luz. Me puse a lavar mis Beauty Blenders, chicas. Después me dieron ganas de maquillarme un poquito. Pero así dice uno y luego termina uno con tremendo maquillaje. Mucha luz. Creo que ahí está, chicas. Termina uno con tremendo maquillaje. Y ya me vine a... Me senté, me puse a maquillarme. A ver unos videos que quería ver de algunas chicas que yo sigo en YouTube. Y luego, chicas, ya me cambié y todo. Y luego me puse a hacer unos TikToks, que si no me sigues en TikTok, que estoy como Denise Family Vlogs también, chicas. En todo me encuentran como Denise Family Vlogs, menos Facebook, no tengo Facebook. La verdad, casi no, ya no me llama mucho la atención Facebook. Sí tengo mi Facebook personal, ¿verdad? Pero ese es más familiar, más para, pues ahí. Pero... Tengo algunas personitas ahí que conozco, pero simplemente, chicas, y ya no me puse a editar el video porque mi computadora necesitaba restart again, como comenzar de nuevo.
Entonces ya no me puse a editar el video. Voy a tirar esta caja que les digo. Y a Florecita ya se levantó. Ya está por acá. Y sí, amigas, así que ahorita no voy a cocinar. Fíjense, no voy a cocinar porque hay comida, amigas. Tengo chiquis. Vamos. Vamos todas, pues. Tengo, ¿cómo se llama? Ay, ahora mucha luz. Tengo jocón del día de hoy. Tengo carne de puerco que sobró, chicas, con nopales. Entonces, para no tirarlo, mejor lo vamos a recalentar. Y pues ya saben que recalentado sabe más bueno. Ustedes ya saben que recalentado sabe más bueno. Entonces eso vamos a hacer el día de hoy. Ya es, ven, ya en un ratito ya no tardarán en venir. Bueno, todavía no. Son las 12:30. Los chicos salieron allá afuera. Quiero ir a lavar mi camioneta, vieran, pero voy a ver si me da tiempo ahorita. Y si no, pues a la hora que, a ver si me contesta mi amiga para irle a dejar su pedido que tengo. Le quiero ir a dejar el pedido ahora que no me trajeron al nene, pero no me ha contestado todavía. Chiquis, vamos. No me ha contestado todavía, vieran, entonces voy a ver al ratito. Y si me contesta para írselos a dejar. ¡Vamos! Chiquis, Libby, Sofía. Vamos. Ven adentro. ¡Chiquis! ¡Chiquis! Esta chiquis es reterca, ustedes, de veras. ¡Chiquis! Chulas, hermosas, preciosas de mi corazón. Voy a ir a ¿cómo se llama? A lavar mi camioneta, amigas. Y ya se comunicó mi amiga conmigo y me dijo que sí, que ya le vaya a dejar el pedido. Es que les digo que ella se levanta tarde. Se levanta tarde porque trabajan las noches, chicas. Entonces, ¿cómo se llama? Y pues la entiendo, ¿verdad? Y yo ayer se lo quería llevar, amigas, pero la verdad no pude. Y igual ella, ya a la hora que se lo iba a llevar, me dijo que ya era, que ya iba para su trabajo. Entonces dije yo, no, pues no. Pero primero voy a ir a lavar la camioneta porque está bien sucia, ya que me queda aquí cerquita. De una vez voy a pasar a lavarla y después... Ay, no, es que si ustedes la vieran, está pero sucia, sucia, sucia. De verdad. Súper, súper, súper sucia. Entonces la voy a llevar ahorita a lavar... Miren la colona que hay para entrar para lavar los carros, no manches. No hay lunes, pero no, sí, sí lo tengo que entrar a lavar porque está mi camioneta, está bien sucia. No sé si pueden ver aquí, miren cómo se ve de sucio, está súper sucia, amigas. Ni modo, voy a tener que hacer fila. Vean, para que vean que no les miento, porque... La imagen de antes no se miraban los carros, pero miren cuánto carro hay, todavía falta para entrar para allá. Bueno, ¿qué? Hoy es el día de lavar, ¿o qué? Porque miren el carrerío que hay atrás de mí. Ay, no, ya vengo entrando, amigas, miren. Dios mío. Y les digo que yo aquí, bueno, yo no sé si les había dicho, pero aquí yo pago mensual. Entonces yo puedo venir a lavar la camioneta las veces que a mí se me dé la gana, chicas. Y yo quiero traerla hoy 3 veces a lavar, 3 veces la lavo. Porque yo pago mensual aquí la membresía. Y me gusta mucho cómo me dejan mi camioneta, la verdad. Y me gusta pagar mensual porque te sale más económico a estarlo pagando semanal. Entonces, o día a día. No semanal, sino día a día. Que aquí venimos, amigas, ya entrando a este lugar.
nunca había visto yo esa colona de verdad en el car wash, nunca. Es primera vez que veo la colona. ¿Saben qué fue lo que pasó? Que llovió. Bueno, no llovió, sino brizó. Y eso ensució los carros. Entonces es por eso que los están llevando a lavar. Y como muchos también igual tienen membresía, entonces van a cada rato, a la hora que se les pega la gana, irlo a lavar. Ir a lavar su carro. Pero ahorita sí ya vengo para la casa de aquí con mi amiga a dejarle su producto, a dejarle su mercancía, chicas. Porque ya es hora y ya es bien, ya irán camino para la casa. Así que me tengo que apurar. Y como les digo, yo siempre me echo la platicada con cada una. Echamos chismes, aprovechamos de vernos. Ay, amigas, qué calor. Qué calor, qué calor. Ay, me puse a platicar con ella y afuera, amigas, y esto está hirviendo, se los juro. Estamos a 102 grados, pero está súper caliente y como estamos en asfalto, ay, se siente el calorón. Pero ay, miren ustedes que yo con cada una de las que voy, platico, mis amigas, son mis amigas, chicas, y las conozco de años y ahorita me sorprendió porque me dice, oye, que estamos en julio, y le digo, sí, ya es tu cumpleaños, ya se acerca tu cumpleaños. Y yo así como que, uy, ¿tú cómo sabes? ¿Cómo te acuerdas? Pero lo que pasa es que como con ellas, chicas, los hemos celebrado los cumpleaños, que hemos juntado a veces los cumpleaños que hay de julio y hacemos todo un party para todas las que cumplimos años en julio. Entonces dice ella que por eso se acordó y se recuerda porque ya lo habíamos celebrado antes y todo. Y le digo, sí, es cierto. Pero me sorprendió que supiera que este mes es mi cumpleaños, chicas. Ay, no. De veras que los años pasan tan rápido y eso estábamos platicando ahorita con mi amiga. Yo no sé si a ustedes les pase también, pero cuando, no sé si ustedes tengan Facebook o no, pero a veces en Facebook te salen recuerdos y memorias de hace 7 años, 6 años, y tú te ves y te ves como con aquello que te ves más joven, una, otra. Dices, qué bueno que tomé esos videos porque son recuerdos que te hacen vivir otra vez esa época o esa temporada. O ver fotos con tus amigas y verle el cambio que has tomado en tu persona y en el cambio que han tomado ellas también. En fin, chicas, que eso estábamos recordando ahorita. Y dice ella, es que de verdad que el tomarnos fotos y luego vernos otra vez, dice, nos trae memorias, nos trae recuerdos. Y sí es cierto, chicas, y ellas son mis amigas casi desde que yo me moví para acá, para Las Vegas, chicas, de que nos venimos de Los Ángeles para acá. Ellas son mis amigas, nos conocimos en el gimnasio y todo. Ay, no vieran. Vieran qué risas. Ahorita me llamó Edwin que ni siquiera he oído su mensaje porque me dejó voicemail. Y para que él me deje voicemail es porque algo de veras importante es. Pero yo me subí al carro y dije, ay, no, porque es que qué calor, chicas, qué calor de verdad. Esta calle de aquí no es muy transitable y por eso vengo viendo mi teléfono, chicas. Oigan el mensaje, a ver si lo logran oír, amigas, porque, ay, no, Dios mío. Tal vez me dijo algo malo y yo publicándoselos aquí a ustedes. A ver. Me despierto. ¡Callejera! ¿Dónde andas? ¡Muero del hambre! Bye. ¡Callejera! ¿Dónde andas? ¡Muero del hambre! Bye. Ya llegó a la casa, chicas. Ay, no, miren. Ahí tengo otra llamada de otra mi amiga. Ay, Dios, ahorita voy a escuchar su mensaje. Ay, no, chicas, miren, pero ya estoy aquí en la casa, ya estoy llegando, amigas. Así que bueno, yo pienso que aquí voy a terminar el vlog aquí con ustedes, amigas, las quiero mucho. Voy a ir a atender a mi familia, a mi esposo, les voy a ir a dar de comer. Y
Ya vieron que ya me dijo callejera y que ya tiene hambre. Entonces le voy a ir a dar de comer ahorita a ellos, chicas. Yo no he desayunado, vieran, todavía no tengo mucha hambre. Solo me tomé el café. Y ya son las 3 de la tarde, chicas. Pero me quiero despedir de aquí con ustedes. Gracias por compartir conmigo mi día a día. Se los agradezco bastante. Saben que las quiero bastante. A cada una de ustedes, chicas, muchas gracias por el apoyo, por el amor que me dan. Y gracias por esos deditos arriba que me han dejado, que ustedes no saben el apoyo que me da para mí. Así que aquí me despido, chicas. Cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo vlog. Bye.